¿Cómo quieres? Ok, bueno, pues aunque la mayoría ya lo conocéis, hoy tenemos a Geray, que nos va a hablar un poquito de cómo crear un equipo de alto rendimiento de desarrollo móvil, basado en su experiencia, ya que es el uno de los fundadores de Zenea. Y nada más, la verdad es que no quiero hacer ningún spoiler. Yo he visto un poquito las diapositivas y tiene muy buena pinta la charla. Así que no sé qué más decir, la verdad, porque eres más que conocido en el mundo del desarrollo móvil, en el mundo de Xamarin. Tiene que haber pocas personas conectadas hoy que no te conozcan. Pero bueno, para quedar bien, ya que es mi jefe, pues antes de ser mi jefe era uno de mis referentes, fue MVP muchos años, o sea que sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. Te Hemos dejo ido de con más a él. menos. Bueno, un placer estar por aquí con todos. La verdad es que desde hace unos añitos he moderado las participaciones en eventos y esto, más que nada porque al final llevar una empresa te quita un montón de tiempo y porque tengo tres hijos a los que hay que dedicarle también. Llega un punto en tu vida en que quieres dedicarle tiempo a tus hijos y los MVPs te dan un poco más igual. Entonces, he parado un poquito, pero bueno, Jorge me invitó y dices, oye, siempre mola hablar de esto, sobre todo porque es diferente y porque creo que puede aportar un montón de gente. Por ahí tenéis en las slides mi correo, mi Twitter, cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, lo que queráis, sentíos libres de contactar conmigo y hablamos. Tardaré en contestar porque soy un desastre y porque voy a 100, voy a tope siempre, pero os contesto seguro, ¿vale? Yo marco como no leído y os contesto seguro porque odio no tener no leídos en la bandeja de entrada, o sea que es un tema de TOC. Entonces, bueno, antes de empezar la charla, como con los medicamentos, vamos a lanzar unos avisos, ¿vale? Primero que nada, lo siento, pero si hay algún manager así de empresa de muy de body shopping, muy cárnica, tradicional, esperando que diga que la única forma de tener un buen equipo es dando latigazos o que cuente el secreto para absorber las almas de tus compañeros de equipo y extraer eso toda su fuerza vital hasta que ya no sean despojos, no sean sino despojos de carne que puedas tirar y contratar a otra gente, te va a producir urticaria esta charla. La vas a pasar mal. Puedes cerrar la puerta a salir, no pasa nada, no hay ningún problema, porque no van a ir por ahí los tiros. Bueno, no hemos maltratado, o sea, aunque la charla va a ser muy metafísica, muy filosófica, os voy a contar mucho de mi experiencia personal. Ningún ser de luz ha sido maltratado durante el proceso de creación de esta charla, ¿vale? Todos los abrazaárboles han sido devueltos a su hábitat natural, los huelenubes han sido devueltos y todo ha sido sin dolor para ellos. Y bueno, todo lo que os voy a contar está basado en mi experiencia. Por eso esto de que funciona en mi máquina, me ha funcionado a mí, nos ha funcionado a nosotros en DevsDNA. Se basa mucho en mi ética y en mi moral, que también os contaré que no es algo que creció como un champiñón de pronto. Yo soy de los que creen que esa frase de que es un hombre hecho a sí mismo o es una mujer hecha a sí misma es una tontería, porque nadie se hace a sí mismo. Todos somos el resultado de una educación y de influencias externas y de con quién estamos y qué hacemos. Entonces, al final, pues, mi ética y mi moral es un resultado de mis experiencias, de mis vivencias, y llega aquí. Y seguro que estoy equivocado en muchas cosas, pero bueno, esto es así, uno tiene que poner sus principios donde tiene su boca y donde tiene su dinero y vivir con ellos, para bien o para mal. Y sobre todo, yo siempre lo que recomiendo, ante cualquier duda, consultad a vuestra abuela, porque las abuelas son la cosa más buena y más sabia del mundo. Y si tu abuela te dice algo, hazle caso que razón tiene. O sea que ese es el consejo final, definitivo, que solventa todas las dudas. Consulta con tu abuela. Vale, dicho esto,
vais aburridos de esta slide, porque cuando Jorge ha dicho que había visto slides, se refería a esta, que es la única slide que tengo para toda la charla, ¿vale? Por favor, haced preguntas, porque si no, no sé cuánto puede durar esto. Aquí veis un poco el tono. Voy a mirar para un lado, porque es que tengo el monitor a un lado pequeñito. Pero para haceros un resumen, quiero empezar contándoos para mí cosas importantes que llevan a cómo puedes formar un equipo, ¿vale? Y cómo mantenerlo y cómo hacerlo que rinda. Y lo primero es definir qué es un equipo, porque qué es un equipo, ¿no? Luego, esta frase tan oída hoy en día de que aquí en España no hay talento, ¿no? En los periódicos salen las grandes empresas del sector y te dicen, no hay talento en España. Y se quedan tan anchas, ¿vale? Luego vemos que hay un 30% de nuestros jóvenes de informática que se van a trabajar a Alemania, a Irlanda, a Estados Unidos, pero es porque allí son subnormales y contratan a tontos, ¿no? No porque contraten al mejor talento de España, porque aquí nadie les dé un duro. Entonces, pero bueno, más que del talento, me gustaría pararme y hablar de qué es el talento. ¿Qué consideramos talento? Quiero hablar un poco del dinero, porque hace falta hablarlo, eso hay que quitárselo en medio lo antes posible. Y luego, ciertas cosillas, ¿no? Como, ¿qué es la productividad? ¿Qué marca la productividad? El tiempo es el que la marca. Y si no, porque estamos 8 horas al día en una silla. Cuando llegas como manager y le pides a un compañero que tenga iniciativa, que sea valiente, que innove, que se arriesgue, ¿lo castigas si falla? ¿Qué entorno creas, ¿no? Y tú como a lo mejor como empleado, como desarrollador, ¿sientes que puedes innovar? O sea, ¿qué ambiente estamos creando para crear sinergias dentro de la propia empresa, innovación e iniciativa? Luego vamos a hablar un poquito de herramientas que usamos, entre ellas Xamarin, el porqué de Xamarin, por ejemplo, en DevsDNA. Y el último apartado, que es mi favorito, en el que me pongo a caer de un burro, que se llama Shit Happens, que son 1000 formas de cagarla según Geray montando una empresa, básicamente. Que bueno, he resumido ahí 3 cositas porque no me entraba más la slide y no quería hacer más slides, pero hablaremos un poco en general de durante 6 años cuántas veces he metido la pata, que han sido muchísimas, ¿vale? Y esto es imprescindible. Por lo menos el conocer, el saber cuándo metes la pata y aunque te cueste tiempo, poder aprender de ello, ¿vale? Porque si no, es imposible dejar de meter la pata. Entonces, bueno, ¿qué es un equipo? Es un grupo de personas que trabajan por un objetivo común. Es un equipo, pues es la gente con la que te ha tocado lidiar en el trabajo, pues porque no te queda otro remedio. Yo veo un equipo de una forma más como un ente vivo, ¿vale? Para mí, y además lo digo muchas veces cuando hablo con mis compis, un equipo es un ser vivo, pero un ser vivo además muy débil. Es un ser vivo que tiene componentes, que tiene células. Cada miembro del equipo es una célula y cada miembro tiene una función especializada, ya sea el de dirigir o el de vender o el de desarrollar, diseñar, administrar, pero dentro de un equipo, todas las células trabajan por el bien del equipo, trabajan para el funcionamiento del equipo y no hay una célula que esté por encima de otras. En el caso de DevsDNA, por ejemplo, somos muy pequeñitos, somos 7 personas, todos, o sea, mi socia Beatriz, que lleva la administración, yo, que me encargo un poco de tareas comerciales y programar cuando me dejan, Jorge, Ciani, Luis, Marco Antonio, que desarrollan 100%. Bueno, menos cuando les meto en algún marrón de reunión para liberarme yo y poder programar yo un poquito. Pero como nos queremos, saben que es de buen rollito. Y no es muchas veces. Y luego, pues, Alicia, que es nuestra diseñadora. Entonces, cada uno tenemos nuestro trabajo. Al final,
El otro día lo hablaba, ¿no? Para que un proyecto, o para que. Se ha oído muchas veces esa frase, ¿no? Es que el típico empresario, este casposo viejo, ¿no? Es que yo le doy de comer a estos cabrones, ¿no? A estos chupópteros. O el trabajador sindicalista, ¿no? Es que yo le doy de comer al empresario. En un equipo, por ejemplo, como DevsDNA muy pequeño, a mí me gusta considerar que DevsDNA nos da de comer a todos y que todos cumplimos un papel para que la empresa sea capaz de proveernos con un salario. Entonces, muchos proyectos entran porque la gente me conoce, yo hago un poco de comercial, luego pues hablo a lo mejor con Jorge o con Ciani, con cualquiera, para hacer las estimaciones. Beatriz, mi socia, que se encarga de toda la administración, se encarga de enviar los presupuestos, hablar con el cliente y demás. Si todo ese trabajo previo es hecho bien entre todos, el proyecto sale, montamos sprints y alguien del equipo empieza a trabajar en ello. Y cuando acaba, se entrega, Beatriz se encarga de hacer las facturas y de todo lo demás, hablar con el cliente, mantenerlo contento. Al final, todo el mundo ha puesto su pequeño grano de arena y ningún grano de arena es más importante que el otro porque no se puede desarrollar si el comercial no vende, no se puede. Por mucho que desarrolles, si la administración no facturan, no es un duro. Entonces, todo el mundo ha puesto su pequeño grano de arena para poder al final llegar a facturar ese proyecto, que entre dinero a la empresa y que ese dinero se reparta entre los desarrolladores, entre los trabajadores, ¿vale? Entre todo el mundo. Y esto es un equipo. Esto a nivel de una empresa pequeña es así, ¿no? Con todo el mundo. Existáis en una empresa grande, está claro que no vas a tener el director general o el CTO en tu equipo, pero sí que suele haber equipos pequeños, ¿vale? Y habrá un team lead, habrá alguien que se encargue de hablar con la administración, habrá desarrolladores, habrá relaciones con otro equipo, a lo mejor de diseño, que es externo, pero se crean simbiosis entre diferentes equipos y al final. Me gusta verlo como eso, como un ente, ¿vale? Entonces, formar un equipo de alto rendimiento para mí pasa por eso, por comprender que es un ente vivo, que hay que tratarlo con cuidado y que puede sufrir, se puede enfermar, igual que cualquier ser vivo, pues una incorporación que no cuadre con la cultura del resto del equipo. Que no quiera trabajar, que no mantenga el ritmo, todas esas cosas hacen que el equipo en conjunto se resienta y es importante para que un equipo exista de alto rendimiento, lo importante también es identificar esas enfermedades y eliminarlas lo antes posible, ¿vale? Normalmente, pues, hablamos de despedir a alguien, ¿no? De apartar a alguien del equipo porque está. Le está haciendo mal al equipo, está restando, no está sumando al equipo. También por eso, por ejemplo, en DevsDNA tenemos una regla que solamente hemos roto una vez, pero el resto del tiempo mantenemos, y yo soy muy pesado con eso, y es que solo contratamos a personas de una en una para incorporar en el equipo. Y entre una contratación y otra, mínimo, mínimo, tenemos que tener 3 meses de tiempo, porque necesitamos que esa persona. Entre en el equipo, se acostumbre, se haga parte de él, que el equipo se acostumbre a esa otra persona y que entre en la rueda de trabajar. Entonces, eso lleva tiempo y calma. Esto es el chup chup. Cuando cocinas, tienes muchos ingredientes, pero el resultado final es cuando aquello está todo junto. Y empieza a hervir y empieza a hacer un poco de chup chup, es cuando sabes que se está mezclando todo, que todos esos ingredientes individuales están dando a luz a algo increíble. Entonces aquí necesitas ese tiempo. Yo soy de los que piensa, no puedes contratar, pues como ves a veces anuncios, el Santander va a contratar a 200 desarrolladores, dices, ostras, pues no sé cómo lo hace.
¿Sabes? Es otro tipo de desarrollador y es otro tipo de contratación totalmente diferente a lo que estoy hablando. ¿Vale? Aquí lo que queremos es absorber a esa persona, incorporarla al equipo, que se sienta arropada, que se sienta que tenemos tiempo para ella, que tenemos tiempo para dedicarle, para hablar, para resolver dudas, que traiga una visión nueva, fresca, que aporta al equipo para cambiar y evolucionar. Y entonces que el equipo sea capaz de recibir esa visión y procesarla y incorporarla. Entonces, hay que hacer las cosas despacio. Para mí eso, por eso yo defino un equipo como un ser vivo compuesto por sus integrantes, del primero al último, ¿vale? Todo el mundo que esté en el equipo es un integrante, no es nadie por encima ni por debajo, y los éxitos son para el equipo y los fracasos son del equipo, ¿vale? Como ente en sí mismo. No, paradme, preguntas, disensiones. Si alguno quiere tirarme, bueno, virtualmente me podéis tirar cosas a la cabeza, no me importa. Pero si De fuese momento presencial, yo soy muy. no hay preguntas. Nada, nada, vale. Luego, la Luego al siguiente final parte. seguro que surge algo. Seguro que surge una cosilla. La siguiente parte, en cuanto a formar un equipo de alto rendimiento, ¿qué necesitas? Talento, ¿vale? Eso está claro, ¿no? No hay vuelta de hoja, pero el talento a mí me resulta a veces tan contraproducente hablar de talento como hablar de recursos. O sea, un equipo no se compone de recursos porque no está compuesto de grapadoras, impresoras y sillas, está compuesto de personas. Y de la misma forma dices, ¿qué es el talento? Es la capacidad. Por encima de la media de hacer algo. Pero, claro, si estás cómodo, puedes tener una capacidad de hacer algo por encima de la media, que si no estás cómodo, va a bajar esa capacidad. Entonces, el talento depende del sitio en el que estés, no solo de la persona. Entonces, nosotros en DevsDNA, cuando buscamos gente, no buscamos Ninja, Rockstar, Xamarin Developers, ¿vale? De hecho, me aterran esas calificaciones de Ninja o Rockstars, porque yo no sé, pero los ninjas bebían y llevaban espadas muy largas y la liaban parda. Y ostras, ¿habéis visto películas de los 70, los Rockstars? Los camerinos quedaban petados, ¿sabes? Y además, yo tener un compañero que me pida agua Fiji de 30 euros a la botella para poder programar, perdona, pero se te está yendo la pinza. Entonces, no sé yo si un ninja o un rockstar es lo mejor para un equipo. Además, los rockstars suelen ir por libre y los ninjas también. No, no me acaba de cuadrar a mí la cosa. Nosotros buscamos gente con X años de experiencia, 2, 3 años de experiencia, con muchas ganas de hacer cosas chulas y que se quieran divertir como nosotros y que sean sinceros, que tengan una cierta personalidad. Entonces, hacemos un primer filtrado de la gente por currículum, porque al final, pues, la última vez nos llegaron 120 currículums, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un filtrado, sí o sí. De ahí nos quedamos con los currículum que más nos gustan y hacemos una pequeña prueba técnica, simplemente porque queremos asegurarnos de que de verdad tus expectativas de conocimiento y nuestras expectativas de conocimiento coinciden, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, yo soy un montón, llevo 3 años haciendo esto, pero lo que nosotros consideramos a lo mejor tener 3 años de experiencia es otra cosa. Entonces, para mí la prueba técnica, una prueba técnica muy sencilla, chorrilla, de que te puedas quitar en 3-4 horas. Además, suele ser una tarea que ya hemos hecho nosotros en un proyecto antiguo, de forma que sabemos cuánto hemos tardado y así podemos comparar los tiempos, ¿no? Aquí también dependemos de tu honradez, ¿no? De que tú seas sincero con nosotros a la hora de decirnos, oye, pues he tardado un día, o he tardado medio día, o he tardado 2. Y después,
muy importante después de esa prueba técnica es una entrevista con todo el equipo. Con todo el equipo, que asusta un montón al principio, yo lo reconozco. Pero es que es lo más importante, que tú conozcas al equipo y sigas queriendo entrar a trabajar. Y que el equipo te conozca a ti y siga queriendo trabajar contigo. Entonces, algo importante en esa entrevista final es que todo el mundo del equipo tiene derecho a veto. Y si hay un veto, no se puede contratar a esa persona. ¿Vale? Es una entrevista que no es técnica, es simplemente hablar un rato, contarnos pues, qué intereses, hablar de la vida un poco, presentarnos y tal. E intentamos encontrar ahí ese primer fit, ese primer encontronazo de la cultura. Y con esto lo que tenemos es que encuentras gente que dices, ostras, es que son diamantes en bruto, Jorge, no es porque esté en la charla. Yo lo he dicho un montón de veces, Jorge es. Cuando a los 2 días de que entras en DevDNA, yo hablaba con Ciani, que es como Ciani es mi amigo de toda la vida, y hablaba con él y digo, pero ¿dónde estaba Jorge? ¿Qué escondido? O sea, ha sido como es un diamante en bruto que encuentras de pronto y dices, ostras, qué pasada. Si no tengo que hacer nada, si solo tengo que dejarle brillar, ¿sabes? Si es que, como decía un antiguo jefe mío, de casa se viene meao cagao y motivado. Lo único que tiene que hacer la empresa es no joderte. Pues con Jorge era eso, o sea, es. En cuanto, no sé, le permitimos hacer, y él hizo. ¿No? Y así pues con el resto de compañeros, ¿no? Entonces, no hay talento o no hay germen para que la gente se desarrolle, para que la gente se sienta segura de hacer. Y se sienta tranquila. Para mí, eso son dos diferencias en el equipo. Yo creo que cualquier persona puede florecer en cualquier trabajo que le interese si le apoyamos y le damos las herramientas que necesita. Y si no quiere, por muy talentoso que sea, si no quiere hacer el trabajo, no lo va a hacer. Y no va a florecer, no va a salir adelante. Entonces, el talento es bastante abstracto, ¿vale? Creo que estas grandes empresas, cuando hablan de talento, se refieren a que no encuentran juniors a 12.000 euros para tener currando 16 horas al día en proyectos marrones de la administración pública. Y claro, ahí sí les doy la razón. La cantidad de gilipollas en España se ha ido acabando. Y ahora ya pues se sabe que se puede salir fuera y trabajar por mucho más dinero en mejores condiciones. Entonces ahí sí les doy la razón, pero sí que hay grandes personas con ganas de hacer grandes cosas esperando a que alguien simplemente les dé la oportunidad de expresarse. ¿Vale? Y esto es importante encontrarlo e identificarlo. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es el siguiente punto? Que una persona pueda expresarse libremente, centrarse en su trabajo, centrarse en florecer, en divertirse, en investigar y todo esto. Pues por mucho que esté de moda el salario emocional, por muy bonito que sea, hacer team building obligado a todo el mundo, te guste o no, que es algo que me parece siempre. Luego podemos hablar del team building obligado, obligatorio, es algo bastante flipante, pero mira, chicos, chicas, lo primero, 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 lo más importante es que la persona tenga un salario que le permita vivir con dignidad. Y para mí vivir con dignidad significa tener todas tus necesidades básicas, hogar, suministros, comida, hijos, cubiertas. Más poder tener tiempo de ocio y pagar el ocio y tener un pequeño ahorro. ¿Vale? Porque con eso
la mente ya tu mente como persona ya no está en el dinero. Ah, siempre viene bien, si te hace un aumento, pues oye, nadie le dice que no un caramelo, ¿no? Pero que ya a lo mejor no es lo que más te importa, porque tú ya estás bien económicamente. Estás en un punto decente. Si encima sabes que en la empresa vas a poder crecer económicamente, pues genial. Pero ahí empiezan a importarte más cosas como que te lleves bien con tus compañeros, como disfrutar de las horas que estás trabajando, quizás sentirte orgulloso de tu trabajo. Nosotros en DevsDNA siempre decimos que el objetivo es ese, el objetivo es ganarnos la vida decentemente, divertirnos y sentirnos orgullosos al final del día del trabajo que hemos hecho. Nada más. Como empresa, ese es nuestro objetivo internamente. Entonces, cuando puedes hacer eso, pues tu vida mejora y otra vez te sientes más seguro para investigar, para hacer cosas, para ponerle cariño a tu trabajo, ¿vale? Porque ya no estás pensando en llegar a final de mes. Yo os puedo contar como experiencia personal, cuando mi primera hija nació, Laura, tiene ahora 15 años. Un mes antes de que naciese me despidieron. Yo trabajaba en una tienda de informática porque aquí en Tenerife no había demasiado curro de desarrollador en ese momento y llevaba 3 meses trabajando en una tienda de informática y la tienda de informática cerró de la noche a la mañana y me quedé en la calle sin un duro. Además cerró sin darnos los papeles, con lo cual no podíamos pedir el paro. Simplemente desaparecieron. Y, ostras, durante 8 meses vivimos con la ayuda que tenía mi mujer en ese entonces, que eran 300 euros al mes, de los cuales pagábamos 200 de casa. Nos quedaban 100 euros para facturas de agua y luz y la comida con una niña pequeña. Entonces, básicamente, nos dedicábamos a lo que mis padres nos echaban una manita, lo que podían. Pero nos dedicamos a pagar un recibo de agua un mes, un recibo de luz al siguiente, y así íbamos intercalando para siempre deber uno y que nunca nos cortasen ni uno ni otro. Este es truco. Si algún día os pasa, espero que no. Si pagáis intercalados, no os cortan ninguno. ¿Vale? Siempre debéis uno de cada. Con lo que nos sobrase, comprábamos lo que hiciese falta para la niña, que en ese entonces eran pañales, y porque tomaba teta y salchichas, muchas salchichas baratas y pasta, kilos de pasta. Y de verdad, me pasé eso, 8 meses, 9 meses, comiendo pasta blanca con salchichas. ¿Vale? Entonces, en esa situación nadie te puede pedir que saques a relucir talento ni nada, o sea, no hay nada. Lo único que hay es hambre y desesperación por salir de esa situación, ¿vale? Hasta que ya, pues, conseguí un trabajo en el que me dieron un sueldo decente y empecé a remontar, ¿no? Y pues pude empezar a salir adelante y bueno, pues empecé a trabajar en una empresa de aquí de Tenerife que se llama Intrasoft. A los 2 años me fui a Plain, a los 4 años me fui a iCinetic. Y de Cinetic me hice autónomo, montamos DevsDNA y aquí estamos. O sea, una vez que eliminé el factor dinero de en medio, pude empezar a crecer como trabajador, como persona, como profesional. Entonces eso es importante. Con abrazos y con seres de luz no se paga al banco. Lo hemos intentado, ¿eh? Hemos llevado un ser de luz aquí al banco y la Caixa se ha negado a cobrarme la hipoteca a partir de él. Entonces no. Hay que llevar pasta al banco. ¿Vale? Otra cosa. ¿Qué es alto? Cuando decimos de alto rendimiento, ¿es que eche muchas horas? ¿O es que en el mínimo tiempo posible saque mucho trabajo? Porque no es lo mismo. No, no puedo decir quién, pero tengo recuerdos de en un proyecto muy famoso con Microsoft y con un equipo de fútbol, había una persona que era la que más productividad tenía del equipo, pero es que esa persona hacía check-ins a las 3 de la mañana
Los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, trabajaba para hacer lo mismo que el resto y un poco más, trabajaba 16 o 20 horas al día. Claro, como echaba muchas líneas de código y cerraba muchas tareas, pues tenía una productividad disparada según las métricas de estándar, ¿no? Pero no, su productividad era un asco, porque no tenía vida. Para poder hacer lo mismo que los demás y un poquito más, tenía que trabajar 70 horas a la semana, mientras que otras personas en 40 horas hacían lo mismo, más o menos, y lo hacían perfecto además. Con lo cual, para mí, la productividad no se puede marcar, no se puede medir por el tiempo. La productividad se tiene que medir por objetivos. Simplemente, nosotros cuando sale un proyecto, estimamos. Una cosa es la estimación que hagamos para el cliente, otra cosa es la estimación interna nuestra, que no tienen por qué coincidir exactamente. Y una vez estimado, trabajamos en ello. Podemos ir más rápido en algunas cosas, más lento en otras, pero la productividad, lo más productivo es terminar el trabajo lo antes posible y lo mejor posible. Entonces, por eso trabajamos por objetivos. El objetivo es terminar las tareas, ir terminando las tareas. No vale la pena medirlo en tiempo, ¿vale? Medirlo en 8 horas de trabajo. No, no obligues a tu equipo. De hecho, nosotros, por ejemplo, desde hace 2 años trabajamos 35 horas a la semana y no hemos tenido ningún cambio así apreciable en cuanto a productividad, ¿vale? Porque lo que hemos conseguido es enfocarnos más durante esas 7 horas diarias y disfrutar más de nuestro tiempo libre, de 1 hora más de tiempo libre. Entonces no midas a la productividad de tu equipo por tiempo en silla, porque no vas a conseguir que mejoren así. Lo que sí va a hacer una diferencia muy grande es cómo tratas a la iniciativa, ¿vale? La independencia, la iniciativa. Cuando quieres tener un equipo muy potente, es muy, muy importante que el equipo se sienta dueño de sus decisiones, ¿vale? No puedes tener un equipo de gente que están hambrientos de hacer cosas, hambrientos de innovar, hambrientos de sacar adelante proyectos y tenerlos sostenidos con una correa porque eres tú el que les marca el paso y eres tú el que les dice lo que tiene que hacer, ¿vale? Hace muchos años me dijo un comercial que trabajaba con en la empresa de mi padre que a un buen taxista se le dice a dónde ir, no cómo llegar, ¿vale? Porque el que está en la calle todo el día es él. Entonces, que tú como cliente, como mucho, le puedes decir a dónde quieres ir y si es un buen taxista te llevará por la mejor ruta. Lo siento por los que estáis en Madrid, yo sé que no es lo normal en Madrid, ni en Barcelona, que suelen llevar por la ruta más larga, pero bueno, hablamos de buenos taxistas. Entonces, esto pasa también con buenos desarrolladores, con buenos diseñadores. No puedes estar marcándoles cada pasito que tienen que dar. Tú tienes que decirle a dónde quieres llegar. Claro que hay que definir entre todos, pues unos frameworks, unas herramientas, unas formas de hacerlo, no que cada uno haga su castillo de arena, ¿no? Pero dentro de esa definición, ¿no? De esto es la base, luego tienes que decirle a dónde quieres que lleguen y dejarles rienda suelta. Y dejar, permitirles que innoven, que se arriesguen, que tomen decisiones y que se equivoquen. Lo que no puedes hacer es, si se equivocan, azotarlos públicamente. Porque entonces estás dando un mensaje de que la innovación tiene consecuencias. Yo te pido que seas independiente y que innoves. Y si lo haces bien, yo me llevo las medallas, pero si lo haces mal, te doy latigazos a ti. Eso no funciona. No funciona porque lo más fácil para ese miembro del equipo es decir, pues si las medallas son para ti, los latigazos para mí, no va tú. ¿Vale? Yo llego aquí, me siento, me dice lo que tengo que hacer y lo hago. Así nunca va a tener ningún tipo de rendimiento, ni bueno ni malo, va a ser cero, ¿sabes? Porque es que va a ser un pendejo que depende de ti. Un pendón tuyo. Entonces, no, así no se puede. Tú no, 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 no es ese,
no es eso lo que tú quieres en un equipo. Tienes que hacer eso que dije antes, ¿no? Los éxitos son del equipo, ni de un desarrollador, ni tuyos, no, del equipo. El equipo ha tenido éxito con esta aplicación. Y los fracasos son del equipo. Oye, como equipo hemos fallado en esto y analizar el porqué del fallo. No sé si os acordáis hace mucho, bueno, hace no hace tanto, hace unos años, que Microsoft publicó un bot en Twitter y fue muy sonado porque era un bot que aprendía según las conversaciones y bueno, acabó aprendiendo que era el tío era un supremacista, el bot era un supremacista blanco, nazi, antisemita, o sea, lo peor, ¿no? La peña empezó a darle caña con conversaciones chungas y acabó que era lo peor, o sea, era un Adolf Hitler en potencia el bot aquel de Micro. Y aquello fue un problemón de relaciones públicas para Microsoft inmenso. Y esto lo cuenta Satya Nadella, de hecho, en su libro, en el Hit Refresh, porque llamó a su despacho a la responsable del proyecto. Y claro, esta persona era una chica, iba pensando que iba allí a la guillotina, ¿no? A que rodase su cabeza. Y Satya se sentó con ella y le hizo una pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Y claro, la chica estaba tan pendiente de que iba a perder su trabajo que a nadie se le había ocurrido analizar qué es lo que había pasado. Todo el mundo estaba con las orejas bajas, metido con el casco en la cabeza, intentando guardar su culo. A nadie se le ocurrió ponerse a analizar qué pasaba. Dice, bueno, primero que despidan a quien tenga que despedir y luego ya analizaremos. Entonces, claro. Esa pregunta de Satya le tomó por totalmente desprevenida, ¿no? No sabía lo que había pasado. Y entonces Satya le dijo que fuese y que viese qué había pasado, analizase qué había pasado y que volviese a él con soluciones, con lo que habían aprendido y cómo poder solucionarlo en el futuro. Eso es lo que hay que hacer. Ostras, eso de verdad, ¿eh? Vale. Oro. Vale oro. Y porque le estás transmitiendo un mensaje de que no pasa nada, ¿vale? Te he pedido que vayas más allá, has ido más allá y no ha salido bien. Pero o sea, el último responsable, en todo caso, debería ser yo, o sea, debería ser Satya el que despidiese, ¿no? Que es el que te ha pedido que vayas más allá, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No podéis castigar la iniciativa. Para montar un equipo de alto rendimiento, la iniciativa y la independencia, la innovación dentro del equipo, tiene que ser un caldo de cultivo. Y cuando se falle, porque se va a fallar, siempre se falla, tenéis que analizar qué es lo que pasa y aprender para no cometerlo de nuevo. O sea, una vez, fallar una vez haciendo algo es admisible y se puede aprender. Y a fallar dos o tres veces en lo mismo es un poco de tontos. No hablamos de esto, ¿no? Hablamos de analizarlo realmente y ver qué es lo que ha pasado y cómo podemos mejorar todos. Os hablo de cosas como desde enviar un email a un cliente. ¿Por qué tiene que ser el líder del equipo el que envíe un email al cliente? Pues oye, a lo mejor el desarrollador puede tener una comunicación directa, por ejemplo, y muy sana. Y no tiene que estar nadie revisando los emails. Y si hay un problema porque el desarrollador ha dicho algo que no fuese acertado o lo que fuese, pues se analizará y se corregirá y sobre todo se hablará para que todo el mundo sepa cómo actuar en la misma situación en siguientes veces. Y ya está. Y se tomarán las medidas que se tengan que tomar, las contramedidas para manejar la situación actual. Pero no puedes tener a tus compañeros atados de pies y manos sin poder hablar con el cliente, sin poder responder emails, sin poder hacer. Todo tiene que pasar por ti, eres un cuello de botella. Entonces, eso es muy importante. Que pueda, si tú no estás un día, que el equipo siga trabajando, siga fluyendo, ¿vale? Y tú eres un facilitador, como líder, como jefe del equipo, puedes ser un facilitador, pero no puedes ser el cuello de botella por el que salen todos, el embudo por el que sale todo, la comunicación y el único que enciende el motor del equipo, ¿no?
Tienes que dejar que eso se produzca, esa combustión interna. Y de esa forma conseguimos esa combustión, ese engranaje de todos los miembros del equipo en sus diferentes puestos y llegamos a ese ser vivo, ¿no?, que hablábamos al principio. Ese ser vivo que es el equipo que camina solo. Herramientas, ¿vale? Qué mala gente, están esperando todos a que llegue a la parte de shit happens, ¿eh? Seguro. Ahí, ah. No te sientas solo. Hablas de la parte de herramientas, ya cuando salga la submarina a relucir, sale alguna preguntilla más. Sí, a ver, herramientas aplicadas a tener un equipo. Lo más importante en un equipo de alto rendimiento es la comunicación, ¿vale? Entonces, necesitas darle a tu equipo herramientas para comunicarse y para compartir conocimiento. En nuestro caso, Microsoft Teams, para todo, Azure DevOps, donde están todos los proyectos, todos los miembros del equipo tienen acceso a los proyectos y pueden descargarse el código, Visual Studio para trabajar, Microsoft Teams para videollamadas, compartir pantalla, control remoto, todo eso. Y en nuestro caso, Xamarin, fue una elección muy sencilla. Yo, cuando empezamos con DevsDNA, tanto Cian y yo, que fuimos los primeros que comenzamos en la empresa, veníamos de Windows Phone. Vale. Hemos seguido con Xamarin y era una herramienta que para nosotros era súper productiva, porque C Sharp nos permite escribir el código backend de Azure en el mismo lenguaje que código frontend, nos permite acceder a muchos desarrolladores, a mucha información. Entonces, para nosotros era, un no-brain el usar Xamarin, ¿vale? Además, ahora con MAUI es brutal la productividad que tenemos, ¿vale? Entonces, no digo que sea la única, o sea, no para hacer un equipo de alto rendimiento no tenéis que usar Xamarin, ¿vale? Podéis tener un equipo de alto rendimiento en React Native o en Flutter o en cualquier otro. Bueno, Flutter no sé, porque Dart, qué difícil de usar es Dart. Pero bueno, si lo conseguís, también será de alto rendimiento. La tecnología ahí tiene poco que ver, ¿vale? Es vuestro know-how, pero sobre todo también es eso. Yo creo que una de las cosas por las que DevsDNA nos va bien también es porque yo, como un poco a lo mejor responsable de la compañía, he estado programando en C Sharp toda mi vida, junto con en todas las empresas, y conozco C Sharp, conocí Windows Phone, Windows Mobile, y me migré a Xamarin muy al principio. O sea, me acuerdo de estar en la lista de Monotouch y Monodroid cuando todavía no se llamaba ni siquiera Xamarin. El primer día que se lanzó la primera versión de Monotouch. Entonces, he estado siempre muy envuelto en Mono y demás, y entonces conozco la tecnología también, y eso ayuda mucho, pues, a la hora de comprender al equipo, de estar con el equipo y de tomar decisiones juntos, ¿vale? Entonces, bueno, por ese lado, Xamarin era indispensable para nosotros. Y luego, ya os digo, sobre todo Microsoft Teams, lo usamos para todo. Antes usábamos Slack, pero nos mudamos a Teams. Intentamos internamente llegar a cero correos. O sea, ¿no? Creo que entre nosotros, salvo alguna cosilla en particular, o si va un cliente en copia o alguien externo, no usamos correo electrónico. Usamos los chats de Teams y todo va por ahí. Azure DevOps, Visual Studio y poco más. ¿Vale? No tenemos muchas más herramientas que usemos. Intentamos mantenerlo lo más simple posible para no tener. Hay gente que dice, no, pues yo para las reuniones uso esta herramienta de esta startup súper molona que te da una sala de reuniones. Y luego para las notas uso esta otra. Y luego para los chats uso esta. Intentamos, aunque perdamos cosas quizás, que dices, oye, pues te estás perdiendo esta charla super, esta forma de chatear súper chula. Dices, sí, pero lo mantenemos fácil. Lo mantenemos
al mínimo, ¿vale? Una cosa que me gusta es que la capa de herramienta, la capa de digital, como somos una empresa además totalmente distribuida, estamos 100% en remoto. De hecho, a las dos últimas personas que hemos fichado, a Luis, que es desarrollador, y a Alicia, que es diseñadora, ni siquiera nos hemos visto nunca en persona, porque ha sido durante COVID y no hemos podido viajar. O sea, no, nunca nos hemos visto en persona, todos los que estamos en la empresa ahora mismo, que es curioso. Intentamos que la capa de herramientas sea lo más fina posible para eliminar la herramienta de la ecuación y que sean comunicaciones entre personas y de forma asíncrona, ¿vale? Sobre todo importante que la herramienta te permita comunicarte de forma asíncrona si estás en remoto, porque yo le escribo a Jorge y le digo, oye, Jorge, cuando tengas un ratillo, vemos esto que quiero ver. Y me pongo a hacer mis cosas y al rato me responde él y me dice, oye, pues ya puedo. Vale, pero no es una comunicación de voy a tu silla, te doy con el dedo hasta que me hagas caso. Es una comunicación totalmente asíncrona en el que yo ni siquiera no te llamo, ¿sabes? Sino que te escribo, oye, podemos hablar un ratillo. Y cuando tú puedas, ya me responderás, yo me olvido. Cuando me respondas, es que puedes. Y ya está. Entonces intentamos que sea muy sencillo, ¿vale? Y bueno, vamos ahí a... Aquí, antes de empezar a sacar los fallos que tenemos y que vean que en DCNA también se cometen errores, un apunte importante en el tema de las herramientas es el uso de App Center, que no lo has mencionado, porque va ligado también al desarrollo de Xamarin. No sé si quieres dar ahí algunas pinceladas para qué lo usamos, Sí. cómo hacemos esa comunicación o ese envío del producto al cliente con entregas cada cierto tiempo, no sé. Pero Vale, si quieres sí. darle un apunte porque considero que puede ser interesante el Sí, detalle. nosotros dentro de un proyecto solemos hacer sprint de 2 semanas y entregamos, queremos, nos gusta entregar una versión del proyecto al cliente cada 2 semanas. Al terminar el sprint, publicarle una versión. Entonces, para esto usamos App Center. Y además internamente, cada vez que finalizamos una tarea, que subimos el código a develop, nos gusta también publicar una versión para el equipo, para todo el equipo, y así se puede ir probando internamente. Entonces, para esto, antes usábamos Azure DevOps, antes incluso de los Piperins, cuando eran las builds de Azure DevOps, pues usábamos ahí y publicábamos usando. Ostras, hace tanto tiempo que no lo uso que se me ha olvidado el nombre. Pero lo que había antes de Azure, antes de Hockey App Center. ¿Cómo se llamaba el up. Hockey up. Hockey App? Eso es, ostras, que ya hace tiempo ya. usábamos Hockey App para distribuir las builds. Ahora lo que hemos hecho, porque es mucho más sencillo, es que tenemos App Center conectado con Azure DevOps y simplemente la build de la rama develop, cada vez que se hace un push a develop, configuramos las builds y desplegamos versiones de iOS y de Android para un grupo de distribución interno de los empleados. Y una vez, cada vez que se hace un push a la rama main, no, ahora ya no se puede decir master, ahora es main, hacemos un push para el grupo de empleados y un grupo de colaboradores, que el grupo de colaboradores es donde metemos a todos los testers que nos quiera dar el cliente. Entonces, esto por un lado nos permite automatizar que diariamente tengamos una versión nueva o cada 2 días, cuando se completen versiones, cuando se completen features. Tenemos versiones nuevas que podemos probar internamente y nosotros mismos las probamos y, oye, nos detectamos fallos, aunque no estemos en el proyecto, si detectamos un fallo, pues siempre lo hablamos, ¿no? Oye, pues mira, he encontrado esto que no funciona así o esta animación en mi Galaxy S3 XL no me gusta cómo se ve o cosas así, ¿no? Lo hablamos entre todos para dar feedback, ¿no? Nosotros siempre lo he dicho, intentamos ser muy cabrones entre nosotros a la hora de darnos feedback, intentamos ir ahí al píxel a machacar, porque más vale que te lo diga un compañero que te lo diga el cliente o que se lo diga al cliente su cliente, que ya es lo peor de lo peor, ¿no? Que puede pasar. Entonces, todos los bugs o feedback que saquemos internamente, mejor. Y cada 2 semanas
Tenemos una build automática que se encarga de generar esta aplicación para el cliente. Así el cliente puede, a final del sprint, revisar toda la aplicación, revisar el trabajo hecho y también le enviamos un email un poco con el resumen de los trabajos que se incluyen y él puede revisarlo todo y darnos feedback. Nosotros podemos incorporarlo dentro del sprint y al final, ¿qué pasa? Que en un proyecto pequeño, ahora por ejemplo estamos haciendo un proyectito que acabará a finales de mayo posiblemente, un proyecto de 2 meses, es un proyecto pequeñito, no esperas a finales de mayo a tener todo hecho para dárselo al cliente, sino que tenemos, pues en total vamos a tener dos, cuatro, y hemos tenido dos ya, seis entregas parciales al cliente donde va viendo avanzar la aplicación y va viendo todo junto. Entonces, eso también te permite que la comunicación con tu cliente sea muy buena, porque le estás dando desde la segunda semana de desarrollo, le estás dando un entregable de su aplicación. Puede empezar a ver cómo se ve su aplicación. Entonces, si ahí le damos mucha caña a App Center, luego, para cosas más complejas, App Center está muy bien para distribución. Sí que es verdad que para cosas más complejas como testing y demás, seguimos usando las builds de los pipelines de Azure DevOps. Y ahí tenemos un poco de todo. En un producto interno, por ejemplo, muy grande que tenemos, sí que es verdad que tenemos builds muy complejas. Tenemos, creo que son cuatro builds, seis builds, ¿vale? Porque tenemos tres plataformas, tenemos Mac, Windows y Android. Y tenemos builds de integración continua y builds de despliegue continuo. Entonces, cada vez que alguien hace un push a una rama feature barra asterisco, se lanza una build de compilación que solamente compila el código, no pasa test ni nada. Es una build como muy rápida de tu propia rama, ¿vale? Cada vez que alguien hace un push a develop, se pasa una build de compilación más testing y cuando se pasa de develop a main también se hace una build de compilación más testing, ¿vale? Estos son builds que pasan reactivas, o sea, cuando se hace un push, pum, ocurre la build. Y luego nocturnamente tenemos builds de despliegue. Esto no se usa, no hacemos App Center, que básicamente es cojo todo lo que hay en develop, lo compilo para cada una de las plataformas, paso los tests y si todo eso está bien, despliego a Azure, despliego los artifacts de las aplicaciones a un blob, despliego los servicios a un entorno de staging y dejo un entorno de pruebas tirando de lo último de develop por la noche. Y lo mismo, si hay cambios en main, hago lo mismo a un entorno de preproducción para main, ¿vale? Esto es algo muchísimo más complejo. Y no lo usamos con App Center, que es mucho más sencillito. Aquí ya pues tienes que tocar YAML, tienes que tocar pasos de Azure DevOps y es un poco más complejo, pero vale mucho la pena. Vale, pues al final significa que cada noche tenemos un entorno de QA, un entorno de preproducción, o sea, el entorno más cercano a producción, totalmente desplegado y funcionando. Y además que con cada paso de integración, o sea, desde tu rama a develop a main, se están lanzando varias veces compilaciones y tests automáticos, lo cual intentas asegurar un poco la calidad. Y yo creo que eso en cuanto a App Center, builds y demás, esto es algo que hacemos para diferentes grados, dependiendo del proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, un proyecto que es solamente una app móvil sin backend y sin nada, toda esta movida de builds y tal nocturna no tiene sentido, todo lo hace App Center automáticamente. Entonces, es mucho más sencillito. Y ahora sí, cosas malas. ¿Vale? Como todo, metemos la pata. Yo os meto la pata. Yo meto la pata muchísimo. ¿Vale? Una de las cosas que más te cuestan admitir en el proceso de crear un equipo de desarrollo que sea independiente y que tomen sus propias decisiones, es la pérdida de control. Sobre todo si eres un obseso del control como yo, ¿vale? Si tienes ese toque de microcontrol, que yo tengo
trastorno de ansiedad generalizada, con lo cual vivo diariamente con ansiedad. Y además cualquier cosa que no controle al dedillo me genera unos niveles de ansiedad disparatados. Entonces, yo al principio hacía muchísimo microcontrol, ¿no? Cuando monté la empresa, hacía mucho microcontrol y me frustraba muchísimo que algo escapase a mi control, ¿no? Y sin embargo, ahora pues hemos llegado a un punto en el que Jorge se maneja solo con sus proyectos. Tenemos otro proyecto en el que están Ciani, Luis, Marco Antonio y Alicia, que es nuestro producto interno. Y yo estoy tirado en un lado. A mí me han dejado tirado con otro proyecto de Italia, que es básicamente, no os voy a dar detalles porque os podrías echar a llorar, pero tiene que ver Xamarin.Forms, WP, Xamarin.Forms, GTK y Linux, ¿vale? Ahí me tienen a mi apartado, a mis locuras, ¿vale? También es que me gustan las tripas. Entonces, hay días que sí, en la daily nos hablamos y nos contamos, pero yo no... no soy yo quien le dice a Jorge qué decisiones tomar de si saltar de una tarea a otra o que cuándo enviar un email al cliente para decirle, oye, tío, esto no funciona, ¿sabes? O ponerle los puntos sobre las IES, ¿no? O no estoy en el día a día del producto interno que estamos haciendo, sí que estoy en las grandes plannings o cuando hay que tomar decisiones muy estratégicas y lo hablamos, ¿no? Pero no estoy en el minuto a minuto de por dónde se va avanzando, cómo se va avanzando, ¿no? Entonces, eso al principio sí que lo hacía y me generaba un montón de trabajo y una carga de trabajo brutal y además frustraba a mis compañeros muchísimo, ¿vale? De hecho, sé que en el primer, segundo año de DevsDNA algún compañero se fue de la empresa no solo por eso, ¿vale? Por otras razones, pero esas fueron una razón muy importante, ¿vale? Y perdimos algún miembro, alguna persona muy, muy importante porque tenía un síndrome de micromanagement muy grande hasta que me di cuenta y empecé a delegar en la gente y a confiar en la gente, pero confiar es difícil. Es algo que tenéis que poner en práctica todos los días y si sois un poco como yo, pues encima tendréis que luchar contra los demonios, contra vuestros propios demonios día a día, ¿no? Que vendrán a deciros, micromanajea. ¿Vale? Cuenta los minutos y tú dirás, no pienso hacerlo. Y te saldrás a fumar un cigarro y se te quitará, pero hacedlo, intentadlo porque es una cagada que yo me he pegado y es así. Luego, otra... Voy a parar un segundo. Antes, sí. Antes de que pases al siguiente punto, que hay una pregunta de Enrique Ramos. Es relacionada con un punto anterior. Sí, ahora cuando sale todo a relucir. Nos dice, relacionado con trabajo por objetivos versus por horas, al final tenéis que estimar las tareas en horas igualmente, imagina, para saber cuántas puede hacer un desarrollador en una semana. La pregunta es, de las 35 horas semana que tenéis, ¿cuántas ocupáis con tareas? Es decir, en una semana tenéis 5 tareas de 7 horas cada una, con 7 horas cada una, por ejemplo, o dejáis alguna hora libre, reuniones, DevOps, formación, cualquier cosa que no sea desarrollo, vamos. Antes cuando estábamos 8 horas al día, estimábamos sobre 7 horas, 7 horas 25, ¿vale? Al bajar a 7 horas, hemos seguido estimando sobre 7 horas porque nos ha ido muy bien y intentamos, la verdad es que también es muy particular porque intentamos que el tema de reuniones y demás me los coma yo, la mayoría, y luego lo bueno del trabajo por objetivos es que tenemos que estimar porque al final hay que darle unas fechas al cliente, ¿no? Esto de los no estimates son muy bonitos, pero un cliente quiere una fecha. Entonces tú tienes que estimar las horas e intentar llevarlas. El trabajo por objetivos, ¿cómo lo compaginas con eso? Con que tú no estás mirando si una tarea es de 7 horas o de 14.
tú haces tu tarea y si la terminas en 14 es porque te llevo 14, pero si la terminas en 5 pues te llevo 5 y baja por la siguiente tarea. Entonces, no miras las horas que tienes en la tarea, sino que tú haces tu trabajo con lo que pone la tarea. Las horas están ahí para darle un indicativo al cliente de cuándo debería tener su aplicación, que es lo que el cliente quiere. Nos ha pasado pues que en algunos proyectos la complejidad real de las tareas no se correspondía con las horas, porque la hemos cagado al estimar como equipo. Y pues hemos tenido que simplemente pues otro compañero echar una mano para cumplir los plazos, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, desasociamos. Las horas son de cara a unos entregables para el cliente porque los necesita, pero los objetivos van por separado totalmente. Luego, la parte de, por ejemplo, DevOps, todo eso se planifican como tareas dentro de del sprint o dentro del proyecto. Con lo cual es trabajo que tienes que hacer, son tareas que tienes que realizar. No sé si te contesta eso, Enrique. Me está escribiendo. Vale. Sí, ha quedado aclarado. Gracias. Perfecto. Nada, compañero. Vale, mientras tanto, mientras van saliendo alguna preguntilla más. Otro punto donde es muy fácil meter la pata es pensar que todo el mundo es igual. Vale, sobre todo, fijaos que aquí siempre estamos hablando de un punto muy cercano al punto humano de nuestros compañeros. Vale, darle a la gente, arroparla, ¿no? Y que se sientan como. No, no, o sea, al final dices, joder, es que. Te quieren comer la cabeza y dicen que son tu familia. No, no es verdad que no somos familia, pero pasamos muchas horas juntos, ¿vale? Y a mí me gusta pensar que mis compañeros de trabajo son parte de esa familia que no, esa familia que eliges, ¿vale? Esa familia que no es de sangre, sino que es de elección. Y es otro tipo de familia diferente, ¿no? Llámalo amigos, llámalo compañeros, llámalo como quieras llamarlo, ¿vale? Familia. Pero al final necesitas ese lado humano, ¿no? De tratar con. Estás tratando con personas, no estás tratando con grapadoras ni con fotocopiadoras. Y las personas no somos todas iguales. Ni a todas nos motiva lo mismo, ni a todas nos preocupa lo mismo, ni todas necesitamos lo mismo. Por ejemplo, yo soy muy antisocial. O más que antisocial, a lo mejor asocial. No me gusta relacionarme con gente. Dice el que está dando una charla con 40 personas, ¿sabes? Pues no, no me gusta. No disfruto de la interacción social porque soy muy torpe socialmente. No, no sé cómo comunicarme con la gente, cómo terminar las conversaciones. Soy muy torpe, siempre lo he sido, ¿vale? Y entonces eso me frustra y prefiero evitarlo. Como nunca he aprendido, pues lo evito. ¿Cobarde? Sí, cobarde, pero lo evito. Entonces, a mí que me metas en una discoteca con 100 personas más y tú pienses que eso es team building y que me estás motivando, me estás jodiendo la vida. O sea, sí, en plano, me estás machacando. A mí me metes en una sala con los 4 o 5 de mi equipo a jugar una partidita de rol o me llevas a un museo de juegos retro. Donde yo pueda ir a mi bola un poco viendo, y tío, te lo voy a agradecer toda mi vida. Te lo voy a agradecer toda mi vida. Entonces, tienes que saber cómo es la gente. Sin embargo, porque hay gente que sí necesita ese componente social, ¿vale? Necesita sentirse arropada por más gente, ¿no? Entonces, pues, aquí nos ha pasado también, durante el proceso de aprendizaje, estar en remoto, que gente se ha ido porque. Estaban contentas con el trabajo, estaban contentas con el sueldo, estaban contentas con el trato en general, pero necesitaban ese calor humano, necesitaban ese estar en contacto físico con alguien, ¿vale? El café de por la mañana físico lo necesitaban. Y ya está, no pasa nada, ¿vale? Ahora intentamos, quizás, extendemos aunque cualquier puritano del Scrum y del agilismo se puede echar las manos a la cabeza, pues por ejemplo, nuestras dailies hoy en día
pueden durar una hora. ¿Vale? Pues hacemos la daily, pero la aprovechamos también como un punto de encuentro entre compañeros, en el que hablar un momentito y también reírnos y estar en contacto. Intentamos tener más ese contacto entre todos, ¿no? No solamente el trabajar y ya está, sino tener ese contacto, porque entendemos que hay gente a la que le hace falta. Y luego yo intento, como contramedida, ¿no?, a este punto de que no todos somos iguales, una gran parte de mi trabajo se basa en conocer a mis compañeros. Y algunos me lo pone difícil, ¿vale? Porque hay una cosa, por ejemplo, que a todo el mundo me dice: ostras, es que parecéis una ONG, ¿no? Nosotros, el día del cumpleaños de cada uno es libre y además la empresa siempre le manda un regalito. Pero no mandamos una tarjeta de Amazon. No, no, o sea, yo me tiro 6 meses investigando, sonsacando, sibilinamente, sobornando, asesinando, matando a quien sea, para saber qué demonios quiere y conseguirlo, ¿vale? En un presupuesto. Entonces, eso que es una tontería, es un regalito, no sé, 50 euros por ahí, ¿sabes? Me obliga a mí, como quizás como team lead un poco, como director, a conocer a mi gente, a conocerles, pero no conocerles como trabajadores, sino conocerles como personas, con qué les gusta. Y alguno me lo pone fácil porque en la hoja de cuando contratamos a alguien les pasamos una hoja de datos en la que ponemos qué te gusta y alguno me responde y pues bien, fácil, lo tengo fácil, pero otro lo deja en blanco, hay gente que lo deja en blanco y entonces tengo que romperme la crisma para conseguir saber qué demonios le gusta, hasta que llega un punto en el que lo llamo y le digo: oye, ¿qué coño te gusta hacer fuera del trabajo? Porque es imposible saberlo. Lo cual está también bien porque eso lleva una conversación de media hora, de 40 minutos, sobre gustos, ¿sabes? Y es tocarnos un poco más personalmente entre nosotros. Eso al principio no lo hacíamos y también sufrimos pérdidas y sufrimos un poco por eso. Entonces, esto es importante, ¿no? Que tengas en cuenta que no todo el mundo es igual, que tienes que conocer a tu gente. También eso te permite saber, en un momento de crisis, a quién tienes que hablar para tranquilizar y en quién te puedes apoyar, ¿no? Porque no todo el mundo conlleva, pues, una crisis o un problema igual. Hay gente que la afecta y gente, sin embargo, que sobre esa, en esa situación de crisis o problemática se crecen y son soportes del equipo. Entonces, el conocer a quién tienes que hablar para tranquilizar, con quién puedes, tú como, a lo mejor como responsable, hablar con él para apoyarte un poco incluso en él o en ella, es importante porque, os lo vuelvo a decir, somos todos piezas de un ser vivo. Entonces, saber qué parte hay que curar y qué parte te puede ayudar también en diferentes situaciones es súper importante. Porque si entras en modo locura, ¿no?, en modo on fire, y lanzas problemas a cuatro vientos a todo el mundo, lo que vas a hacer es que cierta parte, ciertas personas se puedan amedrentar, ¿no?, se puedan sentir realmente mal o incluso empezar a pensar que van a perder su trabajo. Sí, y no es lo que tú pretendías, pero es lo que has provocado. Entonces tienes que tener ese autocontrol y eso yo, pues, me ha pasado muchas veces, alguna vez me sigue pasando, lamentablemente. Intento no hacerlo y cuando me pasa, además, una vez que me doy cuenta, intento hacer una reunión con el equipo y explicar, pues, oye, ha habido este problema, no pretendía hacer esto, o no pretendía asustaros, ¿no? No pretendía ser alarmista y simplemente, pues, explicarlo ya calmadamente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también pasa. Y relacionado con esto es el último punto. Si queréis montar un equipo de alto rendimiento, tratando a la gente bien, con un sueldo dentro de vuestras capacidades, al menos honesto, ¿vale? Nosotros por eso en las ofertas de trabajo siempre ponemos un rango muy pequeño, que suele variar 2.000 euros,
pero un rango muy concreto de salario. Si lo vas a le vas a permitir crecer, le vas a permitir darles la confianza para innovar, para todo, lo primero que tienes que hacer para llegar a eso es gestionarte a ti mismo, conócete a ti mismo. No puedes intentar gestionar gente cuando tú estás fuera de control. ¿Vale? Tienes que ser capaz de gestionarte a ti mismo, de hablar contigo mismo, de calmar las cosas, porque tienes que, todo esto que os digo, ¿no? Tienes que ser capaz de poder analizar qué necesitan tus compañeros, poder ser su soporte si lo necesitan o incluso poder pedir, saber pedirles ayuda si tú la necesitas y ellos pueden dártela. Confiar en ellos. Yo hoy en día, gracias a la experiencia, creo que confío por defecto en todas las personas que entran a trabajar en DevsDNA. Si entras a trabajar a DevsDNA es porque confío en ti por defecto. Y si pierdes esa confianza, te tengo que despedir. Porque no necesito confiar en ti para poder delegar. Entonces, eso es imprescindible. Pero todo eso tienes que aprender tú a poder delegar, a poder confiar en la gente, a poder conocerlos, a investigar, a mostrar genuino interés, no un interés fingido, genuino interés por tu gente, ¿vale? Por tus compañeros, a interiorizar estos conceptos de un poco más metafísicos de equipo, como un todo donde nadie sobresale, a darte cuenta de que cualquier persona, mirad, yo he sido 8 veces MVP. Windows Phone, Windows y Visual Studio Enterprise. No, Visual Studio Development Technology, perdón. 3 veces MVP de Xamarin, las 3 veces que hubo título, luego lo quitaron. He sido 3 veces Nokia Developer Champion. También lo mismo, las 3 veces que hubo en España y luego lo quitaron. Yo voy destruyendo títulos, ¿vale? Me dan el título a mí 2 o 3 años a tomar por culo el título. Yo soy así. Ya me han echado el MVP para que no siga cargándome títulos. Y con todos esos títulos, esa rimbombancia, he dado muchos. Creo que tengo 120 charlas o 120 y algo charlas dadas. Antes, cuando tenía 16 años, 16, 18 años, trabajaba en una tienda de ropa, metiendo facturas. Y me despidieron. Me despidieron porque me aburría. No daba la talla. Tío, me aburría, era incapaz de meter facturas, es que me aburría, es que aquello no podía, lo intentaba con toda mi buena intención, pero no tenía un compañero al lado que metía facturas como, vamos, como chicles, una pasada. Y yo no podía seguir el ritmo, no me motivaba, no sé, ¿vale? Entonces, es lo que os digo, ¿no? El entorno hace mucho. ¿Vale? De hecho, me acuerdo que mi jefe me lo dijo, dice, mira, tú necesitas un curro en el que seas independiente, que te permita investigar, que te permitan hacer cosas. Si no, este no es tu curro. Y vete a la puta calle. Y ya está. O sea, ¿vale? Pero que mirándolo, ¿no? En ese tiempo, pues en ese momento no te sienta bien, pero mirándolo con retrospectiva dices, pues es verdad. O sea, estaba jodido, estaba en un curro de mierda y no había nada que me motivase a meter 10 facturas en vez de 8. Sin embargo, cuando desarrollo, no miro las horas, yo desarrollo. Yo arreglo problemas. Y si me motivan, pues mejor, ¿no? Esto que os decía que estoy con GTK y con Linux, me maldigo 100 veces al día el proyecto. Pero si me lo quitasen, lloraría de pena. Porque me lo paso como un niño. Me lo paso como un niño pequeño. Me encanta. No miro las horas, tiro horas. O sea, yo arreglo cosas y si arreglo 10 en un día, pues mejor que arreglar 3. ¿Me entendéis? O sea, estoy motivado a hacerlo. Entonces, eso es el talento. O sea, el talento no existe. El talento es el darle a la gente el sitio en el que se puedan expresar, disfrutar y trabajar a gusto. El talento para mí es la reunión de todos estos puntos, ¿no? El no preocuparte por el dinero, el pertenecer a un equipo del cual tenéis la idiosincrasia,
El no preocuparte por el tiempo, el que me incentiven la iniciativa, la investigación, la innovación. Todo eso es talento. Todo eso hace que el talento nazca. Y entonces, con cualquier equipo que tengáis, aplicando esto, el talento empieza a salir solo. No a todo el mundo, claro que no. O sea, va a haber gente que no quiera porque, pues a lo mejor porque ya están, llevan 50 años desarrollando y dicen, mira, a mí me quedan 2 años para retirarme, no vengas con tus huelenubadas de talento. Dicen, no, a mí, dame lo mío y déjame que me retire. O no, o con 50 años están ávidos de comer, ¿sabes? De hacer cosas. O gente que quiere ser más funcionario, entendedme la connotación negativa sin querer de la palabra, ¿no? En el sentido de hacer sus horas y el trabajo mínimo para que no sea despedido ni sobresalga mucho y ya está. Pero entre toda esa gente, a lo mejor sale alguien que de pronto dices, ostras, ¿y este dónde estaba? ¿O está dónde estaba? Pero qué maravilla, qué pedazo de diamante en bruto que tenemos aquí. Y si vais escogiendo esos diamantes brutos, cuidándolos, uniéndolos, juntos van a brillar más que por separado. ¿Vale? Pues al final, a la gente que es un diamante en bruto, pues, como Jorge, como Luis, Ciani, Marco Antonio, Alicia, le gusta estar con gente que tenga esa misma ética de trabajo, que tenga esas mismas ganas de comerse el mundo, ¿no? Entonces, si los juntáis, vuestro equipo de alto rendimiento van a hacer solo. ¿Vale? Y yo, momento abraza árboles total, ¿eh? Me ha quedado. Ríete tú de los del 15M. Esto, que sepáis que estos últimos 5 minutos los ve Pablo Iglesias y yo voy de número 2 en Madrid. Ala, ya me he metido con Podemos también. No me queda nada ya. Haciendo amigos hasta el final. Vale, yo por mi lado, vender mi libro, ¿vale? Antes de que me echen. Bueno, de hecho el libro es también de Jorge. Ya tenemos la Preview 3 de Maui, que esto es Xamarin Madrid, no es Empresarios Madrid. Casi parece esta charla una reunión de Génova 13. tenemos canal en YouTube, en DevsDNA. Esto es un poquito de publicidad. Y aquí os dejo un QR y una lista de los vídeos que tenemos de Maui. Hoy Jorge ya ha grabado el de Maui, la Preview 3, analizándolo. Tenemos ya publicados el de la 1 y la 2. Y mañana por la mañanita publicamos el de la Preview 3 de Maui, con todas las cosas chulas que trae, que además, Jorge, spoiler, ¿qué tal la Preview 3? Está muy bien, la verdad es que, vamos, lo dije cuando salió, que me la esperaba para más adelante y le estuve echando un vistazo este fin de semana y muy bien, muy bien. A ver, tiene issues, como es normal, es una preview, la versión definitiva no sale hasta noviembre, o sea que nadie se piense que se lo va a bajar y va a hacer una aplicación para producción en este mes, pero a mí me está gustando mucho los cambios la vuelta de tuerca que le están dando a los que venimos de Xamarin Fonts, no sé, me gusta. Es como si me hubiesen preguntado a mí, dijese, pues mira, esto yo lo cambiaría, esto lo haría así, y van más allá. O sea, muchas cosas que te ofrecen que dices, joder, qué guay, qué chulo está quedando, qué fácil de usar. Y nada, en esta Preview 3 ya se puede hacer aplicaciones UI además. para WinUI. Está chulillo, o sea que una plataforma más. Ya hay algún control más, así que bien, va evolucionando bien. A mí me No, gusta. Estoy nada, no. ilusionado. No os perdáis el vídeo mañana. Mañana jueves sale la píldora de los miércoles de esta semana. Somos Hemos retrasados. tenido dificultades técnicas por mi parte. ¿Ves? En eso sí que soy un cuello de botella. Porque publico yo los vídeos a YouTube y hoy ha sido que no. Hoy no ha podido ser.
Entonces, bueno, sabes que ha sido así. Por aquí, sacar capturas de pantalla y ya lo tenéis. Y si no, da igual, en YouTube ponéis DevsDNA, youtube.com/DevsDNA y tenéis nuestro canal. Y nada más. Ahora sí que yo daros las gracias, vosotros preguntar, tirar cosas, quejaros. Dice Enrique Ramos que necesitamos un pipeline para publicar los vídeos. No estaría mal. Sí, pues. Oye, eso estaría chulo. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis abrir el micro y lanzarla, o si no, pues escribidla por el chat y se la lanzo yo al Geray. Mira, por aquí Giuseppe decía, ¿no?, que a veces estamos tiempo con tus compañeros de trabajo y con tu esposa. Sí. Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos desde casa, pero aún así estás trabajando, estás metido en esta vorágine, ¿no? Y por eso decía que era súper importante ese componente humano, ¿no? De empezar a ver los equipos como personas, no como recursos, ni como talento, ni como cosas abstractas, no, como personas que trabajamos juntos y tenemos un objetivo común. Totalmente. No sé si alguien quiere lanzar alguna otra pregunta, alguna duda, algo que se haya quedado en el tintero. O que discrepe, no, o sea, no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. Yo no he estudiado administración de empresas, ni en Harvard, no, o sea, esto es todo un poco, funciona en mi máquina, mi moralidad me dice que es lo correcto, mi ética también, y por esa brújula tan imperfecta vamos guiándonos, ¿sabes? Esto a veces parece el barco de Jack Sparrow, ¿sabes? Con la brújula esta que apuntaba hacia donde él quería. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Vamos intentándolo. Pero no, que incluso podemos debatirlo, ¿no? De, oye, hay cosas que incluso puedes que estén muy equivocado. ¿Alguien se anima a lanzar alguna pregunta o acusación a Geray? También se le puede acusar de cualquier cosa. Yo le acuso de mis males muchas mañanas. De fumador, de ir con camisetas horteramente fluorescentes, de gastar demasiado dinero en baratijas retro, de acabar con juegos de Barbie, de Nintendo, de Game Boy, encima de la mesa. Hay un poco de todo, ¿eh? Por meterse conmigo aquí hay para todos los gustos. No parece que tengamos ninguna pregunta. Y que, parece que no. La grabación continúa. Si quieres, Lebril, lo paramos aquí. Y recordaos que subiremos el vídeo al canal de YouTube.